Buenas noches, amigos. Yo voy a contar esta noche la fábula del ratoncito. Y es una fábula que he dicho en otras ocasiones, a propósito de lo que nos sucedió a mi familia y a mí en la compañía. Yo decía que probablemente éramos nosotros los que menos íbamos a perder de todo aquello. Pero la sociedad no nos hizo caso, o gran parte de ella, nadie se hizo eco. Y muchas personas han salido perjudicadas, incluso el consumidor, porque el agua subió de precio. Ahora, con esta coyuntura de la Comisión Económica y Social, está pasando exactamente lo mismo. Yo estoy habla, que te habla, que te habla del tema, y yo no veo tanta reacción del pueblo. Señores, esto es grave, gravísimo. Y yo, entonces, les voy a refrescar lo que dice la fábula. Un día había un ratoncito en una granja. Él estaba en la cocina y vio cómo el granjero y su esposa desmontaban la compra que habían hecho. Se sorprendió al ver que allí había una trampa para ratones. Entonces, asustado, se fue corriendo a su escondite y luego salió corriendo al resto de la finca para avisar a los otros animales. Los otros animales de la finca, cuando él llega, fueron indiferentes. Entonces el ratoncito le dijo a la gallina: "Señora gallina, ayúdeme por favor, que han puesto una trampa para ratones". Y la señora gallina le dijo: "Ay, señor ratón, yo simpatizo con usted, pero la verdad es que es una trampa para ratones, no para gallinas. A mí no me interesa el asunto". Y se fue. El ratoncito, muy triste, fue donde el cerdo, seguro que él lo apoyaría. Y fue donde el cerdo y le dijo: "Señor cerdo, han puesto una trampa para ratones, ayúdeme por favor". "Ay, ratoncito, rezaré por ti, pero no puedo hacer nada. Es una trampa para roedores, no para cerdos". El ratoncito no podía creer que sus compañeros le hicieran eso, pero seguro que la vaca lo ayudaría. Y se fue corriendo donde la vaca. Y la vaca le dijo: "Ay, señor ratón, ¿para qué viene donde mí? Si esa trampa es para ratones y yo soy una vaca". Entonces el ratoncito empezó a llorar y se fue a su escondite. En la noche se oyó un tututum. La trampa se había cerrado. La granjera bajó las escaleras para ver si el ratón había caído. Y, oh sorpresa, se encontró con la cola de una serpiente. La serpiente, atrapada y agresiva, mordió a la granjera, quien cayó enferma inmediatamente. El granjero llevó a su esposa a la clínica y regresó con ella con mucha fiebre. Entonces, tuvo que buscar a la gallina y matarla para hacer un caldo para su esposa. La esposa no mejoraba, seguía enfermando. Entonces las personas fueron a visitar y buscó el cerdo y tuvo que sacrificarlo porque tenía que dar de comer a los visitantes. Pero la esposa murió. ¿Qué pasó? Para el funeral, él tenía que sacrificar obligatoriamente la vaca. Y entonces mató a la vaca. El ratoncito miró con tristeza cómo sus amigos habían fallecido y él fue el único que sobrevivió. Queridos amigos, vamos a despertar. Por favor, posteen, compartan todo lo que no solo yo diga, sino también los compañeros de las demás instituciones de la sociedad civil. Vamos a ser agresivos, vamos a generar opinión. Y esto no es un acto de narcisismo de mi parte, como alguien me dijo: "Ah, tú pones que lo compartan y eso luce bastante narcisista". No. El que me conoce sabe que eso no es narcisismo.
pero necesitamos ayuda, por favor. Muchos de los que estamos luchando tenemos nuestra vida hecha, resuelta, como se dice, y lo estamos haciendo. Vamos a ver, ¿a quién perjudica todas las reformas? A los más pobrecitos. Así que, por favor, ayúdennos en esta lucha. Que tengan una feliz noche. Y miren, me encantó. Bye.